El reloj marca la hora, pero no es un dueño del tiempo. El gobernante gobierna, pero el pueblo es el dueño del poder realmente. Joven comprometido con el liderazgo. La gente es obvio, el parecido, que es lo que más ha asombrado aquí en la cuando han entrado, iba a decir en la redacción, en el estudio, cuando ha entrado Popa, Héctor Emilio Popa Jesurín, Héctor Popa, aspirante a diputado de Santo Domingo Norte. Miren eso, usted parece familia del doctor Luis Fernández. Sí, realmente. Se lo han dicho, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, donde quiera que usted vaya. Donde quiera que voy, la impresión es impactante con cada municipio de Santo Domingo Norte. Y lo grande es que su madre se llama Margarita, según vi en su currículum. Y mi hermano menor precisamente se llama Omar. Oh, o sea, que ya se puede ver por dónde va la cosa. Es toda coincidencia, pero, sí, coincidencia. Pero usted tiene como los sextos. Realmente yo me he destacado en el área de las relaciones internacionales, que de hecho el presidente Fernández ha sido muy bueno en eso y tal vez por eso puedo hablar algunas cositas de él. Entonces hace muchos años que le decían eso. Sí, desde pequeño. Licenciado en relaciones internacionales, ha creado dos marcas de tecnología electrónica. Correcto, correcto. Yo tengo dos patentes, una es conocida como Ultratón, que tiene que ver con el audio, y la otra es Attila Technology, que tiene que ver con la iluminación LED. ¿Qué hacen las dos? En el caso de la de Ultratón es la fabricación de amplificadores, bocinas y ese tipo de cosas. En el caso de la otra era la de la iluminación LED, que cuando comenzó la iluminación LED fue uno de los pioneros en ese proceso. Usted fue voluntario por 9 años del Ministerio de Educación. ¿Qué hacía como voluntario? En el Ministerio de Educación me desempeñé como facilitador en términos de las relaciones internacionales a estudiantes de educación media a nivel nacional. Yo tenía que dirigirme provincia por provincia impartiendo esta enseñanza para un evento central que se daría entonces en el mes por lo regular de septiembre en un hotel principal de Santo Domingo, donde se reunían más de 5.000 jóvenes a participar. ¿Por qué fue que le dieron el premio en el 2016 en el Ministerio de la Juventud? Precisamente por el renglón bienestar social. Esto tiene que ver con el aporte a la comunidad, el aporte a la sociedad y ese tipo de cosas. Entonces es ahí que usted ya se motiva a participar directamente, oficialmente, a la política. Realmente yo a mí siempre me ha interesado la política, pero entendí que este era ya el momento de lanzarme. O sea, pero desde muy temprana edad yo vengo sintiendo ese interés por la política. Siempre estaba en los debates políticos y en ese escenario. Yo me imagino que usted es seguidor de Leonel Fernández. Yo creo que es indudable porque es cierto que además que sus gestos se parecen. Pero por usted, eso usted va. No, pero mira el bigotico. Mire el bigotico. ¿Será que él lo incentiva? Lo incentiva, pero también es seguidor, ¿sí o no? Realmente, el doctor Leonel Fernández es uno de los grandes líderes de este país. Ah, yo sabía. Y ha sido un modelo para muchos de los jóvenes. De hecho, el modelo internacional de las Naciones Unidas, uno de los programas más importantes del Ministerio de Educación, lo trajo Leonel Fernández y lo aplicó en el sector educativo, algo que era solamente exclusivo del sector privado. ¿Usted cree que el parecido le favorece cuando va a los barrios? ¿Siente que eso le da más entrada o que le dicen, miren? No, en realidad la gente entra rápido en conexión conmigo, incluso los opositores del presidente Fernández. Ah. Se dan como esa gran impresión, wow, tú te pareces al doctor Leonel Fernández y por ahí de una venta hablamos. No, incluso usted va en saco a los barrios, las cañadas, cosa que hacía Leonel Fernández. Sí, me ha tocado asistir a algunos eventos. Ah, pero usted va en saco. En sí, algunos eventos. En saco. Pero ahí, en la imagen, él se fijó en eso y yo no me fijé. Sí, él iba en saco. Es verdad, usted es muy amante de los trajes, ¿o qué? Realmente hay personas que ligan una cosa con otra. Por ejemplo, cuestionan a uno cuando baja, por ejemplo, en saco. Yo digo que la vestimenta no juzga quién tú eres. Así como cuando un joven anda con unos pantalones rotos y eso, no hay que juzgarlo. No hay que decir que es un delincuente. Me parece muy Entonces bien. Entiendo que con el saco tampoco no entiendo por qué hay que juzgar la calidad de la persona por eso. ¿Cuáles son sus propuestas? Para empezar, dentro de mi propuesta hay muchas, pero le voy a citar una de las más importantes, que es la que tiene que ver con la seguridad. La seguridad es uno de los temas que está más en el tapete actualmente. Y yo he planteado, dentro de los proyectos a someter al Congreso, la utilización por ley de las cámaras como herramienta preventiva. Y ya hay evidencia donde en lugares se han instalado cámaras visibles hacia todo el mundo, con letrero que dice sector vigilado por cámara, donde los atracos y ese tipo de situaciones ha bajado. Imagínense que por ley hay una iniciativa que por año tengan que introducir al Estado en un sector X cierta cantidad de cámaras. Popa, tenemos que terminar. Su apellido, usted es Héctor Popa Jesunú. Correcto. ¿Popa de dónde es? Popa es español.
Y es el rumen árabe. Y hay muchos ahí en Villamella, ¿no? ¿Usted es de Villamella? Nativo de Villamella en sí, no. Ya. Pero sí tengo bastante tiempo residiendo en Villamella. Y he visto que usted tiene varios movimientos. Sí, tenemos Mujeres con Popa, Popa con la Juventud y Nueva Era Dominicana, porque le quise nombrar así, que es nuestra página principal, porque ahora en el 2020 comienza una nueva era en este país. Usted, aquí teníamos un candidato, un precandidato, un aspirante como usted que venía de Santiago, le dijimos, ¿qué puede esperar la gente de su zona? ¿Usted le va a dar, porque a la gente le gusta que le den un pote romo, qué es el reparto del clientelismo? Sí. En el caso suyo, ¿cómo usted hace campaña? ¿Pueden contar con eso? ¿Con yo, qué cuentan? Sí, claro, en mi caso particular, yo ando caminando a pie completamente Santo Domingo Norte entero, llevando un mensaje simple y sencillo, pero muy fuerte y muy claro, para que la gente tome conciencia. Y es el siguiente, usted vaya a la urna o no, las decisiones políticas nos afectan a todos. Cuando te suben la gasolina, te ponen un impuesto, te ponen una ley, son decisiones eminentemente políticas. Entonces, si sabemos esto, ¿por qué no elegir entre los que están, los que tengan la mejor propuesta, los que tengan los mejores valores? Y ese es el mensaje que le estamos llevando a la población, porque hay una alta tasa de abstención al voto. Entonces, le ando llevando este mensaje a la gente para que vean la importancia de asumir el voto, el sufragio. Bueno, Popa, lamentablemente usted llegó ya cuando se tardó, tuvo inconveniente en el tránsito, según me explicaba, y entonces le agradezco muchísimo que haya venido esta mañana. Él está en sus redes sociales y bueno, nos quedamos aquí. ¿Alguna gente impresionada todavía con su parecido con el doctor Leonel Fernández? ¿Es verdad? Yo lo entrevisté en Cuba y sí que se le parece. Sí, ese es realmente mi día a día. Ese es su día a día. Ese es mi día a día. ¿Y políticamente quiere parecérsele? Yo entiendo que es una figura que ha sabido manejar la política, es un verdadero estadista, o sea, que es un modelo a seguir. Bueno, pues muchísimas gracias a Popa, muchas gracias también a Juan de Dios que vino desde Santiago. Y por supuesto a ustedes, buen fin de semana y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, el próximo lunes. Dalton, gracias. Dalton Herrera conmigo esta mañana aquí. Y cada vez que tengamos estas entrevistas a gente joven de la política. Mi nombre es Héctor Popa y este mensaje es para ti. Si eres de lo que piensa que la política es aburrida, que los políticos son corruptos, que los políticos no hacen nada, debes prestar mucha atención a este mensaje. La realidad es que las decisiones políticas nos afectan absolutamente a todos. Vayas o no a las urnas a votar por un candidato, sus decisiones nos afectan a todos. Cuando te suben la gasolina, te suben el pasaje, te suben la comida, te ponen un impuesto, son decisiones eminentemente políticas. Y hayas votado o no por un candidato, te afectan a ti. Entonces,